te invitamos a celebrar nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestras raíces, nuestra identidad, con música, altares de muertos, ofrendas, comparsas y más. Del 28 al 30 de octubre, vive Xantolo en tu ciudad. Potosí, para las y los potosinos. Gobierno del Estado. Museo del Virreinato de San Luis Potosí. El altar estará ubicado en el claustro del museo o patio central y está dedicado a Francisca de la Gándara, potosina que nació en 1786 en San Luis Potosí. María Francisca de la Gándara y Cardona era viuda de Félix María Calleja del Rey, nacido en 1750 y muerto en 1828, virrey español de México y capitán general de Andalucía en 1819. Fue la última virreina de Nueva España que ocupó el Palacio de México. Murió en Valencia en 1855. El altar es de tipo catafalco virreinal. Estos altares eran usados en la antigua Ciudad de México durante la época de la Nueva España con el objeto de enaltecer el alma del difunto. Usan ornatos y materiales de todo tipo que ayudan a crear una atmósfera especial dedicada al luto y a la pérdida del ser amado. No era para todos, regularmente estaban hechos para las personas más importantes. Nuestro gobernador ha instruido a las dependencias de su gobierno para que los potosinos celebremos de la manera más auténtica esta importante celebración de muertos. En la cuenta de Instagram del museo podrá encontrar la guía virtual a la muerte, donde encontrará pinturas de la época virreinal que hablan precisamente de esas características de la muerte. Puede encontrar la galería en www.instagram.com/museodelvirreinato. Altares de muertos, música, comparsas, máscaras, ofrendas y mucho más para celebrar y recordar a nuestros ancestros. Del 28 al 30 de octubre, vive nuestras tradiciones, nuestra identidad, nuestras raíces. Vive Xantolo en tu ciudad. Potosí, para las y los potosinos. Gobierno del Estado.